¿Ve? ¿Sí ve? ¿Sí ve cómo tiene usted el animalito todo para morir? ¿Por qué lo tiene así masajeándolo tanto? Ah, pues, es que yo siempre juego con él. Ah, pero así como lo tiene, lo va a matar. No, y no se muere. ¿Que no se muere? Suelte ese animal y déjelo quieto. Puto, mira el cucarroncito que me encontró hoy allí en el solar. Mira. Mostrelo a ver. Míralo aquí. Sí, bonito. Sí, mi hijo, bonito. Pero no, tápelo, tápelo, que se le huela. Lo voy a amarrar con una pitica de una patica. Voy a amarrar. De un hilito, la patica. De un hilito, la patica no la puede amarrar, mi hijito. Porque ese animalito no llora, no grita. Usted no sabe cuando él tenga algún hinchazón en la patica se le infla y se pone hinchado y se le puede morir. No, pues que yo llego ya. Por la mañana lo amarro y cuando ya lo vaya a meter. Ya ahí mismo llego y lo suelto. Si lo suelta en el cajoncito que esté cambiando para ir para acá, sí. Pero si lo deja amarrado se le puede perder. ¿Sí? Debe estar durmiendo. Chupe, chupe. Simón estaba ya jugando, ¿cierto? No creo. Ay, yo... Fume más, fume más. Hijo. Os venero y doy infinitas gracias. A ver, ¿te quieres ir ahí? Vamos a buscar dónde estaba. ¿Este caso es el que manda aquí? Oh, no, si haga pegar un golpe, Simón, no le me alfa. Si no me voy. ¿Usted qué hace aquí, Simón? No, ¿se me va a hacer el favor? ¿Y por qué? Váyase para donde estaba jugando. ¿Qué me ni puesto aquí? Y me asocio a las alabanzas que en el cielo recibí de todas las almas que habéis salvado. ¿Qué te vas, hombre? ¿Te vas? Metido a ver. ¿Qué le pasó a Marianita? Óigame. ¿Qué le pasa? ¿Está enferma? A ver, ¿qué le pasa? ¿Se ahogó? Me huele a tabaco, usted estaba fumando. Las niñas no fuman. Gas. ¿Dónde está Arturo? Venga a ver. Eso sin vergüenza, a ver qué es lo que ustedes están haciendo por aquí. ¿Qué está haciendo usted ahí? Se me hace ahí en el rincón, me hace el favor. Y usted, cochino, aprenda a respetar a sus hermanitos, caramba. A ver, arreglar cuentas con su papá. A ver si es el ejemplo que han recibido. Caramba. A ver, es que fumando. Rafael. Arturo, hágame el favor de subir. ¡Rafael! ¡Ve estos sinvergüenzas disque fumando allá en el subterráneo! ¿Qué están diciendo? Y el Arturo es el promotor de todo. Pero muchachos, lo que están pidiendo es juguete. Es verdad que le puedo dar juguete hasta que amanezca, carajo. Vengan a ver, porque le hacen vergüenza. Que te enseñado eso y enseñarle los chiquitos, porquería. Es sinvergüenza. A mi niño no me lo van a pegar porque tengo un niño muy... Présteme el rey. Niño no hace... No, no, todo lo que hay por aquí, todo lo que hay por aquí. Gracias.
de la ¿Y usted dónde estaba? Ahí estaba en el celular. Y Mariana y Arturo están jugando en la letrina escondidas. Y yo no sé, y ahí se ganó una huequera. ¿Está viendo lo que le pasa a usted por estar en el solar? ¿Usted qué busca en ese solar? ¿Qué busca? La voy a hacer toda la tarde. ¡No me grite! ¡Mamacita, no me encierre! ¡Mamá, sáqueme! Entonces su papá nunca le ha pegado. ¿Cómo están, Dudu y Arturo? Lo que digo, Arturo. ¿Están enseñando vicio a los hijitos? ¿O ya te ha enseñado el balcón ahora? Haciendo ahí? Nada. Camina, véngase conmigo, vamos a comer una arepita con un chicharrón que tenga acá para que coma, porque lo podemos pagar a mí. Ay, yo ahorita voy. Es de provocadera, Mariana, necio. Yo no estoy haciendo nada. No, mira, hace la A bien legible, así, A de Arturo. Hágala pues, que usted no sabe escribir bien el nombre, no se le entiende. Y mañana me tiene que aprender a sumar y a restar. Tiene que practicar bastante porque no le hace ganas con lo que le enseñó aquí y se lo va a olvidar. Pues vaya, pues déjelo que mire, déjelo que mire. Venga, a navegar todo el mundo en esta casa. Ya llegó su papá, guarde las cosas. Nos vamos a rezar. A ver, Anita, Marianita, la que la ya. Ya voy. Marianita, venga a rezar el rosario. Y deje esa cara, que si hizo la falta, aguanta el castigo. Usted, jovencito, se va a ir en sacos a rezar. Deje eso ahí, hombre. Usted sabe que su papá es muy jodido. Bueno, camino para que lo vamos a hacer. Santa María, Madre de Dios, ruega por los pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, reza con devoción. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de ti entre Jesús. María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Muy bien, ¿y usted cómo está? Orar también, Dios les pague, qué mal. Hombre, la cuestión que yo le iba a comentar era lo del ternero Sardo, ¿no? El ternero se murió. Hombre, qué ese vaina, se tan buen ternero que iba. Le dio peste rayo y se lo llevó. Fíjate, ya tiene. Ah, lo dejé, lo enterré para que no regara la plaga. Yo te quedas ahí sentado pidiéndolo con besos a los mayores. Deje el niño y váyase para la cocina. Oiga, hombre vaco, yo pienso ponerle trabajo a la mina el desquite. Eso debe tener mucho oro y
Y él está como muy abandonado. Hombre, usted verá si le mete trabajo a Mina, pero yo no le aconsejo. Como ellos dicen que espantan. Y a los peores les da miedo trabajar allá por las brujas y los duendes que dicen que salen allá de noche, entonces... No, esos son cuentos de la gente por ahí para que no les hagan excavaciones. Yo no creo en eso. A mí nunca me ha llegado a espantar ninguna bruja ni salir espantos. O sea, que el espanto sabe quién le sale, ¿no? Patrón, yo no es que crea mucho en eso. Pero ¿se acuerda de Gabrielito, el peón que trabajaba en la finca? Sí, yo lo conocí. Pues me contaba él que una vez bajando el alto de la sepultura, cuando estaba pasando por el portón, lo alcanzó un muchacho y se pusieron a charlar. En son de la charla, él se dio cuenta que era de la familia de los Santas, el menor de los Santas. Sí, sí. Bueno, él le preguntó por conocidos, le preguntó por la familia. Hombre, llegando a la quebradita, voltea a ver Gabrielito para atrás. Y nada, muchacho por ninguna parte. Ajá. Hombre, lo cogió el susto, oye. Se le pararon los pelos de punta. Como ya estaba anocheciendo, arrancó en el caballo y fue para la finca. Sí. Y ya les contó lo que le había pasado. Uh-huh. Ya le dijeron, hombre, ese muchacho hace 2 años que se murió. Ay. Y en ese mismo camino. Hablando con él, con el señor, y al último el señor se desapareció. Bueno, y fui a averiguar por el señor, y que él hacía tiempo ya que se había muerto. Se les apareció ese a la ánima bendita del purgatorio. Las ánimas que le hacen a uno. Las ánimas cuando se mueren y dejan alguna cosa por ahí guardada, vienen a darle vuelta a sus intereses. Y hasta que no saca el interés, no deja, no está viniendo el ánima para estarlo perturbándolo a usted. Y uno tiene que sacar el interés. Uno tiene que sacar el interés primero para ella retirarse. Cuando ya sacó uno el interés, se van, siempre que uno rezale un Padre Nuestro a las, por las ánimas benditas del purgatorio para que ellas no vengan más a la casa a perturbarle el sueño a uno. Porque cuando el ánima llega y lo encuentra a usted dormido, llega a ver, a ver, lo pone, ve a ver, derechito. Le mata la lengua. Le mata en la respiración y lo deja ahí y usted está batallando para allá y batalla para allá y batalla para acá y batalla para acá. Uno no se muere, pero ella lo deja uno sin movimiento, uno no puede haber boca para hablar. Porque parece que le he dicho pues a ella para que se vaya. Y no puede uno y está una gente batallando, hay veces que hasta se cae de encima de la cama. ¡Bum! Y cuando ella oye el golpe, se va la ánima. Rey de los reyes, ayúdame a vencer a nuestros enemigos, así como Cristo venció a los reyes de Jerusalén con la hostia consagrada, con la estrella matutina, con la matutina estrella. Amén, Jesús. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Simón, Simoncito, mi hijo, despierte que ya está de día. Despierte que ya está tarde, le cogió el día para ir a la escuela. Levántese, venga, tome ese chocolatico. ¡Arturo! ¿Qué va pues, hombre? ¿Vas a ir con la pesca o no? ¿Cuántas veces te mandé? ¡Que no me conteste, carajo! ¡Vamos allá, véngase, véngase! ¿Usted qué, hombre? ¿Ya voy a llevar las huevas a los marranos? ¿O qué piensa? ¡Muévase a ver, hombre, carajo! Me está gracioso, yo soy Arnulfo.
Es que no lo voy a volver a mandar a la escuela, mi amor. ¿Quién va a volver a estudiar? Yo mantengo mucho que hacer en la casa, que me ayude más bien. En la escuela no está haciendo nada. Gracias, doña. Sermón. Yo, Simón. ¿Se me irá a estudiar? No. No, que mi mamita me tiene cargando leña y llevando cuido para las vacas y ella sentada allá en un taburete. ¿La tarde jugamos mulitas? Listo. Sí, ya sabe dónde. Ah, listo. Cuidado, pues, no falte. Ahí voy yo. Ah, no pica ahí. Quiero vos primero, Simón. Ahí no picó. Voy yo. Ahí sí que menos. Ahí voy yo. Vea, ahí sí que es la cometa, es la cometa. Me gané la cometa. Ya, dejen de jugar, rápido al salón, listo para la escuela, pues. Al salón, rápido, rápido. Moviéndose, pues, rapidito, moviéndose. Simón, rápido, coja cualquiera de esos y empieza a jugar. Esa es mi pesebrera por acá. Bueno, la mía va a ser aquí. Va, yo voy por acá y usted viene por allá, ¿listo? Ay, mira, me encontré una lombriz. ¡Arre, mula! ¡Arre! ¡Esta mula, berraca! ¡Arre, mula! ¡Arre, mula! Simón quiere jugar con un rey. Apuesto, pues. No tiene más. ¡Ey, mula! ¡Ey, mula! ¡Esta mula! ¡Quédate, pues, aquí! ¡Esta mula! ¡Esta mula! ¡Ande, pues! ¡Cuid mucha! Mucha, quieta, está mula, no te metas al pantano. Mira. Oiga, mi don, vea lo que me acaba de pasar, me acaba de coger el pajarito de los siete colores. Tengo aquí tapadito, porque este pajarito pasó mucho trabajo para cogerlo. Hombre, présteme el caballo. Este pajarito vale mucha plata. Voy con la jaula, yo no se lo demoro, hombre. No me lo demoro. No, es que ese pájaro es hermosísimo, hombre. Vale un plátano, hombre, lo vendemos en compañía. Sí, ¿es mansitico el caballo? Sí, es mansito. Hombre, qué caballo tan bonito, hombre. Yo no se lo demoro. Tranquilo, vea, póngale la mano encima, no me lo vaya a dejar volar. Y arrancó Pedro Rimales en el caballito y se fue yendo pipi 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 pipi. Y a lo que se fue dando la vuelta, entonces le dice: hola, no se va a demorar mucho en el caballo. Y entonces llegó él y se quedó ahí cucullado. Y entonces tapando el sombrerito ahí poco a poquito y fue metiendo la mano, y fue metiendo la mano para sacar para ahí de lo que metió la mano. Encontró una cosa mala, no le gustó y ahí mismo sacó la mano, maldita sea. Soltó la mano durísima y la mano se le golpeó en una piedra, como se le golpeó la mano en la piedra, trajo la mano a la boca. Para aguantar pues el dolor y cuando sintió la arentina, la mierda. Ya ahora sí dijo el mar. Se le robó el caballo al señor. Se le robó el caballo. Tapándole el pajarito y el pajarito no era sino la mierda. Ahí viene mi papá. Yo, papá, ¿qué me trajo? Yo, mijo. ¿Cómo le ha ido? ¿Dónde está? ¿Llegó el amito? Yo estaba jugando. Y ahí le traje unos quesitos, lléveselos a su mamá. Vaya, lléveselos. Papá, montéme pues el palom. Venga, pues, mijo, yo lo monto. Pero con cuidado, que ese caballo es muy prioso. Y las bestias no se pueden talonear mucho, oye, porque lo tumban a uno. Va, yo iré a dar una vuelta. Cuidado con ese caballo, que ese caballo es muy bravo. Anita, ¿y es que Fruto tiene hijos? Que si tiene hijos, tiene un montón. Pero lo que hace que yo trabajo con usted, nadie había venido donde ella. Lo que pasa es que ella como que no los quiere mucho, vive toda resentida. Ella en todo caso no los menciona siquiera ni los visita. Qué pesar. Ella tiene una historia más larga. ¿Y usted cómo hizo para conseguirse a Fruto? No, pues es que Fruto fue la que me crió a mí. Ella me jonjolió cuando estaba chiquita, horrible. Ella me cargaba, ella fue la que se encargó de la crianza mía. ¿Qué es eso, puta? ¿Qué
marido para que le dé sus ganas. Que no necesito que vengan a hacer visita. Que yo aquí donde estoy, estoy muy bien. No necesito a nada. Va a ser su destino como pueda. ¿Qué es que me vienen a visitar ahora? Ay, no, mija, yo no soy capaz de salir de ella, qué pesar. Yo me la aguanto como sea, así rascapulgas como es, y así me la aguanto. Qué pesar se le da caliente una de pita y le pone un chocolatico o un cafecito. Qué pesar se fue. Te damos gracias, Señor, por darnos que comer, que beber y vida sin merecer. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. ¿Y dónde está el plato del niño que puse aquí? ¿Usted por qué me lo cogió? ¿Dónde me lo puso? Comer todo y bien. ¿Por qué me le cambiaron el plato así? ¿Por qué el plato que yo le puse a él para que lo comiera? No vengan a formar alborotos aquí, hombre. Déjame entrar por limpio este reguero. Ya buena hora viene al llano el almuercito. Váyase para la cocina, sí, hágame el favor. No venga a molestar aquí. Coma pues, todo se me lo come, me hace el favor. El muchacho está levantando muy malcriado. Y a ustedes a otras se le echan la mesa y la presina que traigo y les pego un castigo. No me voy a soportar tanta grosería. ¿No les da vergüenza? Ave María, altaneros. Doña Anita, yo tengo que plegarle ropa al niño porque el niño va a meter aquí, no tiene que ponerse. El niño tiene mucha ropa, en diciembre le dimos ropa. Tiene el niño está en cuero y se necesita ropa para meterlo a la escuela. ¡Hola, Jorge Escobar! Simón, ¿qué está haciendo? Venga acá, que voy a medir una ropa que le traje muy bonita para cosérsela, para que se la ponga bien limpiecita. Pero déjeme jugar. ¿Que lo deje jugar por qué? ¿Usted por qué se ha vuelto tan desobediente que tengo que hablarle dos y tres veces para usted poderme obedecer a mí? Esto yo quiero jugar, déjeme jugar. No es que a usted le va a pasar una mano, usted le va a pasar como la niña desobediente que por no hacerle caso a la mamá se le pasó un caso muy tremendo. ¿Y qué le pasó a la niña desobediente? Ah, bueno, venga que le voy a contar para que vea, pues. La niña desobediente se la tragó la tierra porque era una niña que no le hacía caso a la mamá. Se fue con la mamá para la misa y cuando vino de misa la mamá vino muy enferma. Entonces le dijo a la niña que se fue a hacer los oficios de la cocina porque ella se sentía mal. Entonces la niña se fue reuniándole. La niña se puso acá de grosera diciéndole dicho a la mamá y no le hacía caso. Ay, mamá, pero es que usted no lo puede ir a un desocupado un momento porque ahí mismo le pone destino. Grosera, usted es muy contestón. Hoy es domingo y no pienso hacer nada. No sea grosera que se la lleve al diablo. ¡Ah! ¡Que me lleve el diablo! No le quede el remordimiento cuando yo me muriera. Entonces llegó la niña y se fue por atrás del solar y se tiró durísimo. Y llegó y cuando cayó, se sentó a la tierra, llegó a la tierra y se abrió la tierra y se la tragó. Y cuando la niña pegó los gritos y gritaba, ¡auxilio, auxilio, auxilio! ¡Socorro, mamá! Y la agarró y a lo que la mamá la agarró sentía que se movía, que se movía. Y la mamá jala la pancina y jala la pancina y la tierra pa' plan, y la tierra pa' plan, y la tierra pa' plan. Y con la mamá vio que no pudo. Las mujeres, bendito, salió corriendo y se fue la mamá pan del padre para que el padre viniera a salvarle la vida a la hija. Rosa, qué buen chocolate. Ah, bueno. ¿Y usted qué hace con esa leña ahí atravesada? Qué desorden. Usted me tiene en esta cocina. No que sea por ti, es la arepas. Ahí está. Y me llama Simón, me hace el favor que venga a tomar el algo. Bueno, señora. Toda la tarde oyéndole cuentos a Ruto, ya no sale de allá. Simón, suba a tomar el algo. Ya subiera que Mónica, es que le dije una materina. Ay, qué pena. Quería, es que vos no me dijiste pues que no querías. No. Y cuando fue llegando el padre y encontró a la niña de esa forma, dijo que no se comprometía a sacarla porque esa niña era muy malcriada y para salvarla tenían que darle rejo con una pringamosa. Durante 8 días, darle 10 cuetazos, 10 azotes. Solamente así el Señor podrá liberarla. Pater noster, que es in cielo, santi, miseria, tu nomen tuo.
Adveni arreglum tu fiat voluntas tua. Y hablando de todo lo de la hija de Adveni, ¿no qué? Pero viene aquí, ¿no? Es que le dio una botella en la noche. Y eso es un muchachito aguantando. Y arrastrándole la ala a la vieja que es de la arepa de bizcocho arriero. Noemí, la vecina de nosotros, esa que vi ahí arriba, que le hicieron un robo tremendo esta semana. Sí, que no la dejó amanecer siquiera en la casa. Padre, ayúdenme. Entonces, la niña no la sacaron. La niña no la sacaron de ahí, día por día, si ahí no va a pactar, si ahí no va a pactar, si ahí no va a pactar. Una cometilla. ¿Y por esa cometilla los ¡ay, no! Lo tiene todo herido. ¿Y por esa cometilla que lo estropeó así? A maestro tan infame, tan canalla, tan ingrato. Doña Anita, venga, vea al niño que está todo ensangrado, vea, todo está herido, que el maestro lo iba a ir a matar. Venga, vea, ligerito. ¡Ay, no! Este niño está muy herido. Míralo, vea, ve cómo está. ¿Qué le pasó a Simón? Contésteme, pues, ¿qué le pasó? Yo iba con una cometilla y se me pegó. Ah, claro, seguro se estaba manejando mal, porque por manejarse bien no le pegan a uno. Eso sí fue. Doña Anita, que usted es una madre de caracol. Y don Rafael, lo que le falta es calzones, porque este niño está muy herido. Y yo, este niño no lo puedo dejárselo a usted así. Venga, mi niño, me lo voy a llevar, porque este niño está muy mal. ¿Usted por qué es un macho tan malo? ¿Qué le pasó? ¿Por qué es un macho tan malo? ¿Qué le pasó? Yo por eso, yo que usted era así tan malo, yo no había metido mi hijo a la escuela con usted. ¿Por qué no peleó conmigo? Venga, pelee conmigo y conmigo sin se saca le saco la tripa por la boca. Mira cómo cogió a mi niño y todo me lo enfermó. Un hombre tan malo, tan degenerado. Velo. ¡No me mires! Porque no me mires porque me van a ir a tirarle la mano en la cara. Déjalo ver. Pepe, apúntele 20 a ella. El de oros. Mamá. Eso es. Mamá, todavía no nos trae la merienda. Apenas acabemos de jugar, se trae la merienda. ¿Cómo? Doña Ligia, ¿ya cursó? Sí, en copas.
Vea, Simón, todavía despierto. Simón, venga. Vaya donde frutos que le ponga la pijamita, pero primero se juega los pies y las manos, ¿oyó? Y se acuesta a dormir. ¿Quién falta jugando? Juego yo. Mamá, vea, es que me jala el pelo. Simón, bobo. Mariana, viene y se sienta aquí o me va a dormir. ¿Por qué le jala el pelo? Mariana, manda a acostarse también. Vea. Me encontré con Merceditas ayer y me contó que la habían invitado a un baile en pelota. Que todo el mundo en pelota. Los hombres, me dijiste que los hombres con la manita de bolsillo y la mujer con un palo en la cabeza. ¿Qué, papá? ¿Qué te hace allá, mi hijo? Véngase que ya es hora de usted acostarse. Está muy tarde la noche. La noche es para los adultos. ¿Qué le pasó? Yo estaba diciendo a ellas que si me dejaban jugar. ¿Tú no sabes lo que le pasó a Miguelito Jaramillo por estar trasnochando de noche? ¿Y qué le pasó? ¿Qué pasó? Que él venía muy tarde de la noche de un bailecito. Y cuando se vino era para acá, ya no encontró a nadie por el camino y miraba para un lado y miraba para el otro y no vi a nadie. Y era muy tarde y por allá por una esquina se consiguió un señor y le pidió su lucífero para él prender un cigarro. Buenas noches, mi don. ¿Tiene un lucífero para prender ese tabaquito? Con mucho gusto, con calidad esto para... Y fue metiendo la mano, para sacar el lucífero que lo llevaba acá dentro de la ruana. Y fue metiendo la mano. Hasta que sacó una manito como blanca, como escoloría, hasta que rayó. Y le fue tirando la mano, ya para cogerlo. Y salió corriendo, cogiendo un temblor. Y se fue cayendo al suelo desmayado. Se va a bañar, pero ¿por qué? Si yo sí me tengo que bañar, cochino. Hasta hombre. Venga para bañar, Simón. No, es que tú bañas. Venga para bañar. Cochino, que se bañe. Ay, hombre, por Dios, Simón, venga. Venga. Vea, por Dios, señor, este niño no se va a dejar bañar. Venga, bañese. Venga, bañese, Simón. Venga, bañese. Venga, bañese. Ay, sea, por Dios, este niño no se va a dejar bañar. Ay. ¿Cómo hizo para entrar acá? ¿Quién le dijo que entrar acá? Pero usted no sabe que los blancos no pueden entrar a la pieza donde viven los negros porque se vuelve uno tienta gallina. Tuchito, es que Arnulfo y yo nos comimos un caballo. Y Arnulfo se cayó, se quebró una mano. Y Mariana vio y le da cuenta a mi papá para que me pegue. Haga favor y se sale rapidito de allá. ¿Frutas y esas agujas? Son para coger brujas. ¿Para coger brujas? ¿Y por qué están al revés? Se ponen así para cuando las brujas lleguen,
se ponen a mirarla y a mirarla y a mirarla, y ahí te coge el día y ahí las coge uno y sabe quiénes son las que vienen a que tu padre. Entonces, ¿usted conoce las brujas? Yo sí conozco las brujas. ¿Y dónde las conoció? Amaneció la muchacha de día, una novia que tenía, que había tenido pues vieja, y entonces ya él no estaba de ella, ya no la quería, y entonces ya... Va bruto, ¿y cómo hacen para metérsele al cuarto de uno? Porque ella se mete por el ojito de una aguja, por una hijita se mete ella y nadie la siente. Por ahí se zampa ella la casa. Ah, se la comieron toda. Negro. Yo voy a coger esas tres brujas que vean allá. ¿Usted quiere coger brujas? Las brujas se pueden coger. Las brujas se pueden coger. Entonces, ¿y cómo se cogen las brujas? Para coger brujas se coge muy fácil. Primero se riega la sal. Después que usted le riega la sal a la bruja, coge unas aguas y las va clavando hacia arriba. Y ahí se pone la bruja, llega la bruja y se pone a recoger granito por granito, granito por granito, granito por granito. Y ahí amanece recogiendo y llega usted ahí y conoce qué mujer es la que está molestándole la vida. Venga, que su papá lo está esperando, que vamos a rezar rosario. Sí, ya voy, brutos. Véngase, pues. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Thank you.
Un Padre Nuestro y una Ave María, por las benditas almas del purgatorio, por amor a Dios. Un Padre Nuestro y una Ave María, por las benditas almas del purgatorio, por el amor a Dios. Para coger bruja no se puede poner nada más. Mira, llega uno coge y riega la sal en el piso. Después que riega la sal en el piso, clava las agujas de punta. Entonces ahí es que viene la bruja a recoger granito por granito y a clavar las agujas. Entonces coge usted con el cinto de San Agustín y se lo pide a la bruja y a que la coge. ¿Y dónde se consigue el cinto de San Agustín? Ah, para conseguir el cinto de San Agustín tiene que ir ante el obispo. Pero el obispo no lo presta a todo el mundo, sino que lo presta a los curitas, pero los curitas que son buenos. Que así le pasó a un curita que vivía en Zaragoza. Todo morado de las mordiscón que le daba, hasta que un día llegó el curita y se acostó y se fue y sacó el cinto de San Agustín. Hoy sábado día la Virgen. ¡Ave María Purísima! ¡Bruja maldita! Señora, ¿qué le pasa? Ay. ¿Usted por dónde entró? Ay. ¿Quiere que le llame el reverendo? Ay, tengo mucho hambre. Señora, le traigo un chocolatico. No. ¿Una arepita, pues? Un huevito en coca. Ah, ¿nos traigo un huevito en coca? Bueno, señora, se lo voy a traer. Y la niña se condolió de la señora de Vela y tirada, y que se fue ligerita y cogió el huevo y se vino. Se lo trajo a la señora, y apenas que se lo dio en la mano... Señora, ¿quiere traer un huevito en coca? Se volvió a ver a la señora, una hormiguita. ¿Y cómo hizo ya para volverse tan chiquitita? Ay, uno no me da las cosas a ella. Bueno, pasó la muestra. ¿Qué es para? Mamá, la escuchito. ¿Por qué no le decía al obispo que le preste el cinto de San Agustín? ¿Y cinto de San Agustín para qué? Para cuerpo. En copas. ¿Qué son esos embilecos? ¿Para qué son esos embilecos? ¿Para qué son esos embilecos? Si es que hay mucha bruja, le digo pues que los jóvenes pasan comentando de que la que no puede estar en la ventana deja las gafas.
rompís de patas y manos. ¿Viste bien? Igual que no te aparezcas por acá, porque si te cojo, ¿no? Así no te vas a escapar. Por ahí. ¿Qué estás haciendo ahí? Ah, yo estoy jugando con mostaza. Sí, ¿cómo he jugado con mostaza? Escogiendo brujas. ¿Sí? ¿Y cómo se cogen las brujas? Uno llega y coge la mostaza. La riega por todo el cuarto. Bueno, y después le tira el cinto a San Agustín. Y ella que ahí reta de patos y manos. ¿Sí? ¿Y esas agujas también son para coger brujas? Sí, esas también son para coger brujas. Sí, ¿cómo le parece que esas agujas son mías y las brujas no existen? ¡No existen! Si Bruto me dijo que la brujas existía. ¡Ay, usted Bruto siempre! ¡Y esa negra ignorante que solo le mete usted cucaracha en la cabeza! ¿Cuál negra ignorante? ¡Esta piedra de vaca! ¡No! ¡No! ¡Uy! Yo voy a decir a mi papá para que le pegue una cueriza. No me muerdo, que es que... Vea, debe ser para usted, que lo que hice usted es mentira, me santo lo que hice Bruto es verdad. ¿Cómo van a creer en brujas si no existe? ¡Es que ellas no existen! ¡Wow! Fruto, Fruto. ¿Qué le pasó a mi niño bonito que viene llorando? Es que María no me pegó. ¿Por qué le pegó Mariana? Nos pusimos a pelear porque ella empezó a decir que usted era una embustera, que usted era inventando chismes, que todo lo que usted me decía que era mentiras, que las brujas no existían. ¿Que las brujas no existen? Las brujas sí existen. Lo que pasa es que uno no puede creer en ellas. Y, oye, ¿y las brujas que se convierten? Pues que Dios las hace. Dios no hace brujas, sino que las brujas, ellas mismas que se transforman para volar. ¿Y cómo hacen las brujas para convertirse? Las brujas para convertirse, ellas cogen y se montan altas en una parte alta, y llegan y cogen y se untan un aceite en todas las coyunturas del cuerpo, bien untaditas, y cuando ya se untan ese aceite, abren las alas, así, se abren los brazos así abiertos, dicen... No creen en Dios ni en Santa María, no creen en Dios ni en Santa María, no creen en Dios ni en Santa María, solamente creen en el diablo y en la noche oscura, en van volando. ¿Y no se caen? No se caen. Oye, ¿y también hay brujos? Los hombres también vuelan. Como ellos no tienen pelo, entonces vuelan así, bajitico, pero también vuelan, que esos son los duendes. Renuncio a Satanás, conmigo no contarás, porque el día de la Santa Cruz dije mil veces Jesús. Thank you.
déjeme, por favor, me abre la puerta. ¿Qué necesita? Ábrame la puerta, por favor. ¿Qué cosas son las que usted me le está enseñando al niño? ¿Qué cosa? ¿Usted sabe qué cosas? Que no creo en Dios ni en Santa María. Todo eso ha salido de aquí, de esta pieza. No, señor, usted está muy mal equivocada. Ese niño aprendió sus cosas por allá jugando y, o en la escuela, pero no he sido yo que era. No, señora, ese es el amañadero que él tiene aquí. Muy bonito, un hereje en la casa de Anita y don Rafael. Muy hermoso. En vez de enseñarle catecismo, que él va a hacer la primera comunión el año entrante. Y usted metiéndole cuentos en la cabeza. ¿Qué va a decir Rafael apenas se entere? Si usted no conoce a su amito, pues cómo es de bravo. No le tiene tanto respeto. Entonces, ¿por qué me le enseñé esas groserías? Vea, frutos, por más que usted me ha criado y por más que yo la quiero en esta casa, se me va si usted sigue con esas cosas con el niño. Así no me la soporto. El niño aprendió sus cosas por allá, pero no ha sido yo que se la enseñé. No me conteste. Es que si atreve a contestarme también, hágame el favor y me respeta. Ay, ¿cómo es que tengo que aguantármela? Entonces, ¿qué le pasa? ¿Qué me pasó? Con los comentarios que usted me ha hecho allá en la calle, que todo lo que yo le digo se va a comentarlo por allá. Usted no se ha vuelto sino un picón. Yo no he dicho nada. ¿Que no ha dicho nada? Aquí vino su mamá a pegarme, a decirme semejante poco de cosas que fue que me dijo y tuve que yo quedarme aquí callada, sabiendo usted que su papá está malo. Y usted no me va a volver a contar nada. Yo a usted no le cuento más nada. Y ese favor se me sale de acá de mi pieza que no lo quiero ver más. Yo que le iba a hacer más preguntas. Ligerito, da la vuelta y se va. ¿Pregunta? Por ahí que usted es muy bocón. ¿Cuál te bocó? Sí, no cuento nada. Póngase a contar y verá. Esto me lo prestó Pepe. Es como el de Pepe, es el de la parroquia. Vive en el...
todavía por ahí, ¿ah? Nada. ¿Usted se va a venir aquí a molestarnos ahora o qué? No, yo me voy a poner a ver el juego de Pepe nomás. ¿Sí? ¿Y usted quién lo llamó aquí? Mamá, si lo veo, va a venir ahora aquí a molestar. Ay, ¿por qué? Si yo ya cumplí 8 años. ¿Cierto, mamá, que cuando Mariana y Arturo tenían 8 años ellos se acostaban tarde? Está bien, se queda un ratito, pero no hasta muy tarde. Ah, no es. Los niños no trabajan tanto. ¿Quién sabe qué se irá a hacer por allá ese sangri pesado tan bobo? ¿Sangri pesado? Usted es mucha boba esa. Oiga, ¿usted qué está haciendo ahí? Decía mi papá, y si no te pego una pela, te la doy yo, maldito mocoso. Apispegue. Y no me hagas con esa, no me hagas de esas caras que me chocan tanto. Buenas noches. ¿Cómo está? ¡Pepe, venga! ¡Pepe! ¿Qué voy a hacer? Escondí a su abajo. ¡Pepe, Pepe! ¿Vas a contar? Es que le hacemos por mucha falta. Pero que se va a ir a hablar con ese niñito. ¿Niño? ¿De 8 años? ¡Pero Pepe! Oiga, ya escondió todo. Sí, todo yo ya lo escondí. Oiga, y el incensario ya lo entregaron. Sí, ellos me lo entregaron, eso no. Oiga, cuidado de haber esas cosas. No, ¿oíste? ¿Y cuándo lo vamos a tirar? El domingo, el domingo. Y, oiga, ¿y por qué no nos tiramos mejor mañana? No, mañana yo no puedo, tengo que encerrarle unos terneros a mi papá. Tengo que ayudarle en eso. Entonces, el domingo, después de que vengan a jugar lotería. Cuando se estén en misa, nos venimos nosotros, nos medimos las pelucas cuando salgan de misa y nos cambiamos para que nos den de cuenta. ¡Pepe! ¡Señora! ¿Usted me va a apuntar? ¡Ya voy! ¿No vino a jugar con nosotras? ¡Rapidito! ¡Sí, yo ya voy! ¡Ligerito! ¡El agua! ¿Por qué se demoró tanto para llegar? Ayúdele a Emma y a apuntar el juego. Simón, me deja el favor y me pasa la sal. Simón, que me pase la sal. Pues este muchacho, ¿qué le pasa? Que está como elevado. A ver, mire. Deje, está tan elevado. Es que se la pasa todo elevado. Hoy tampoco quiso desayunar. Si es que está desganado, dígale a Rosa que no le sirva tanta comida. Apenas se pierde la comida y todo lo que sirve usted lo deja. Y con fundamento que la va a regar. No van a comer arepa. Al fin usted, que en la feria sí vendió los animales. Se vendieron 5 marranos. ¿Y el ternero mío qué? ¿No lo vendió? No, eso no se ha vendido. A la feria entrante lo venden y se necesita una platica. Cuando ya esté de misa, nos venimos nosotros. Nos medimos las pelucas y cuando salgan de misa, nos cambiamos para que nos den de cuenta. Bueno. Diga a las Mercedes que venga mañana para que hagamos la tarea de Dios. Oiga, Pepe, ¿qué le vamos a decir a su mamá que usted no va a apuntar? Nos tenemos que esconder porque yo le dije que no iba a venir. Bueno, venga, pero su mamá ya entró. ¿Sí?
Pepe, ¿por qué está haciendo aquí? Rubiela dijo que no iba a venir. Más que él va a ir a jugar conmigo. ¿A jugar? Bueno, pero no se me demore, que está haciendo mucho frío. No, señor. Chivo, ¿trajo las ruanas? Sí, tú, hombre. Que el fruto debe estar allá. Y donde esté despierta, vea. Púntale 40, Emma. Muy bien. Yo tengo mucho frío. Yo me voy a quedar con la camisa. Yo también. Eso antes no sirve de capa. A ver si volamos más. Margarita. Así ponerlas. ¿Qué serían aquellos muchachos? Que hace rato no los veo. ¿No le has visto como unas migas últimamente? No me he dado cuenta. No es que llegan. Ay, aquí se pierden. ¿Con qué tiempo? Vaya, Marianita, llámeme a Simón. Bueno, estoy jugando con qué tiempo. Y yo entrándome esto como huele maluco. ¿Qué maluco? Usted sí es simpático. Usted le huele maluco por volar. Por eso es que me lo he hecho, para poder volar. Yo creí que usted no era simpático. ¡Simón, que venga de mi mamá! No tengo idea. Acuso en copas. ¡Pepe! ¡Venga a tomar la merienda! ¡Simón, lo llama mi mamá! ¿Y a dónde nos vamos a tirar? De allá, encima del techo de la marranera. No, eso tan bajito, no he chocado contra ese techo. No, entonces de allá, de encima de esa tapia. No saben mejor de dónde. Vea, de aquel alero. Eso no está muy alto. ¿Cuál que alto? De ahí uno se encumbra y va y da la vuelta por la iglesia, el alto de la sepultura. Oiga, y por ahí derecho va. Ah, vea, nos subimos con aquella escalera. Ey, vea, vamos. Eso está muy alto. Bebe, bebe. Venga, pues ayúdeme. Ya, ya. ¿Dónde la ponemos? Aquí, aquí. No, yo tampoco voy. Esa gente es muy aburrida, la sin gente. Ya la verdad, sí, es que está engordando el marranito y todo. Tiro este porque no tengo más. Y uno dice las palabras en el aire. No, uno tiene que ser las antes. Oiga, al mismo tiempo lo echamos. No creo en Dios ni en Santa María. Pasó. Ay, quien ayuda, Dios mío, que le dio un ataque a Ana, le dio un ataque. Ay, Dios mío. A ver. Ay, Dios mío, invita. Aire, aire. Mamita, mamita, ¿qué le pasó? Ay, ¿cómo no le pasó nada, niño? Ay, qué tan bello, ni se descompuso ni nada. ¿Usted qué está usado? Mi barrigón está vivo. ¿Usted dónde estaba? ¿Usted por qué está así? ¿Usted qué estaba haciendo con Simona? Ya vea, ahora que le va a dar una tollina. ¿Y usted, Ana, cómo ha seguido? Está mejor, camine pues, yo la ayudo a llevar a la pieza. Descanse, ven.
Ay, yo quiero ver al niño Rita. ¿Dónde está? Le recibo la ropa. Ay, cómo está de raspado. Además, saca. Así, démosle más jaboncito. Eso no le despega, ¿qué será? Eso no parece. No, con este jabón le sale. Eso no parece chiquero de marrano. No, no. Ay, ay, siento que no te vamos a lastimar. Se va a enfermar. Ay. Denle una bebidita a este muchachito que se va. Venga, amigo, que no le haga daño a su baño. Ay, aquí viene mi papá. Ay, Simón, no le pasó nada, ya se alivió. Venga, hágame el favor. Venga, cuide a Anita, que fue que le dio una maluquera. ¿Sí? Y yo tengo que ir a la casa. Cuídela, pues bien, no la vaya a dejar sola. Bueno, señor. Ay, señor, por mí son todos estos problemas que están sucediendo. ¿Qué no puedes? ¿La mató esta porquería? No, solo las pones en la cara. Espera, tío, eres. Ay, miren, déjame favorecernos, niños, nos van a matar, nos van a matar, niños. Ay, mi papá le va a pegar. Ay, don Rafael, no casque al niño. Ahora sí, culicagao, ya no te aguanto más. Te he aguantado mucho. Se me llenó la panza, carajo. ¡Ay, Naruto, no me la pegue al niño! Ahora no venga usted aquí a molestar, carajo. Váyase, váyase. ¡Porquería! ¡Carajo! Ya y verás que te voy a enseñar a ser hombre en la vida. ¡Cagueta! ¡Sinvergüenza! Te voy a dar ejemplo. ¡Porquería! ¡Vamos fuera de por ella! ¡Acabar con vos, desgraciado! ¡Me voy ya! ¡Venga, negra asquerosa, ves! ¡Me voy ya! ¡Papá, vea que lo va a acabar! ¡Ay, no! ¡No, no más, no más, no más! ¡Ay, ya, ya! ¡Porquería! ¡Hasta aquí! ¡Coja con los niños! No llore, no llore, que usted es muy guapo. No llore más, Simón. Ay. Bueno, ay. Afortunadamente, a este niño no le pasó nada. Para todos una buena noche. Muchas gracias, doctor. Patatus, pero ya me pasó. Si ves las cosas que hace para que lo pele su papá. Mi niño lindo, no vuelva a hacer esas cosas tan malas, tan feas. Lo quiero mucho, mi amor. Mucho, mucho. Simón, ¿usted está bien? Sí, tú. Tiene fiebre. Hijo, ¿cómo está? Bien. Sigue enfermo. Uy, es que tiene fiebre. Tráigale la medicina a ver si se mejora.
día acostado. Ya, mamá, dígale a Marioneta que no me haga cosquillas. Quieta, mija, si se molesta. Ay, mamá, pero estoy que oigan, dicen que son cosquillas, vea. Hija, pues, por Dios, deje el niño quieto, que coma tranquilo. Simón, le echo mantequilla a la arepa. El susto que me hizo pasar este muchachito nos hizo pasar a todas. ¿Verdad? No tiene nombre. Oiga, supo que Bruto se fue. Sí, se fue. Mi papá le echó. ¿Y ella no vuelve? No va a volver. Entonces le va a tener que pedir a Rosa la comida y todo. Ay, mijo, ahora tiene que pedirme todo a mí. El desayuno, el almuerzo, la comida y la ropa y los útiles. Ay, mijo. Pones tremendo. Si se clavó una estaca en la cara, casi no le saca el doctor. Es que hay una cosa en la vida. Uno se puede subir muy alto. El que sube, mientras más sube uno, más duro cae. Sí, sí. Es que son los ángeles caídos. Y todo el que sube cae. Vea, por ejemplo, todos los barrigones que están allá y los dueños de tanta morrocota de oro y tanta ceremonia y tanta cosa, todos allá metidos bajo tierra. Así 3 metros de tierra debajo de la boñiga. Usted que cayó entre marranos, usted ha visto que los marranos se suben a los entejados a hacer maromas, se tienen de allá. No, los marranos son gente decente, son unas embobadas. El que quiere volar, como usted, mi amiguito, chupa.